¿Qué onda, banda? ¿Qué tal, esa banda? Chinito, otra semana más, güey. Perverso. No manches. Ya se set, ya se calentito. Está bueno, chinito. Pues de una vez. ¿Qué? Ah, voy. Te duermes, cara. Oigan, pues una semana más, un invitado más, ¿no? Sí, ahora de invitados esta semana. Hemos tenido racha con los invitados, güey, ¿eh? Ojalá que no cambie eso. Ojalá que no, sí. Pues ya, sí. Ya vimos, tuvimos ya la semana pasada a Lin, ¿sí se llama Lin? Sí. Espero que les haya gustado ese programa. Estuvo, ¿quién más estuvo? Yo aquí diciendo, bueno, estuvo hace unos capítulos Ricardo, ¿no? Ricardo, los Pulque, sí. Sí, estuvo, y Chema ha estado constantemente. Ajá. Entonces... Hoy tenemos un invitado más de un tema que no sé si se había tocado específicamente. ¿Quieres estar, chino? No. Pero es un invitado que de hecho últimamente ha estado saliendo a campo mucho con el equipo. Se ha solidarizado con el equipo. Y pues quisimos traerle aquí al programa el buen maestro, ¿verdad? Biólogo. Es que como somos biólogo, porque como somos amigos, cabrón. Luego como que la cuestión de los títulos se pierde un poquito, ¿no? Sí, ¿no? Hay bronca. Pero bueno, el biólogo Oscar Burgos, que hasta donde yo tengo entendido, especialista en entomología, ¿verdad? General, de manera muy generalizada, no me especializo en algún grupo como tal, pero pues ahí vamos. Entomología. ¿Insectos nada más? Arácnidos, unos que otros. Okay. ¿Entran dentro de ese? Artrópodos de manera general. Okay. Casi todos los que tienen patas y articulaciones serían eso. Ya. Sin vértebra. Okay. Muy bien. ¿Y dónde estudiaste tú? Primeramente, pues bueno, la parte de licenciatura la hice aquí en la Facultad de Ciencias Biológicas. Soy de la mala generación todavía, que diga de las buenas generaciones, donde te sacaban al campo casi una semana y pues... Estábamos hablando de eso recientemente, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? ¿Piensas que ha habido un cambio? Sí, bastante drástico y la verdad muy malo para las nuevas generaciones, porque pues hoy en día, digo, no está mal, o sea, tratar de cambiar cosas, pero yo creo que con respecto a los torpedéuticos que nosotros les llamábamos, no propes, sino torpedéuticos, porque hoy en día prácticamente tú te dabas cuenta si sí servías para esto o de plano no servías, o sea, era como que ese filtro, aparte de que te tenías que hacer tu examen, o sea, era como que ese pequeño filtro donde tú decías, ¿sabes qué? La neta, pues, ¿sirves o no sirves para esto? ¿No? Ya te ponían, no sé si a Jera y a Chino les tocó, que te ponían tus piedras en las mochilas. Sí. ¿No? Te llenaban las... Tenías que defecar en un hoyo en la tierra. Tenías que hacer el hoyo. Tenías que taparlo, güey. Y para colmo te llevaba en temporada de lluvias, entonces andaba medio... Pues verano era esa temporada de los propedéuticos, ¿no? Sí. No, sí, sí. No, luego había unos con mala puntería, güey. O luego unos hacían a un ladito y a medianoche pues ya no sabías ni qué onda, ¿no? Te terminabas ahí zurrando al lado de él. No, sí estaban buenos los pinolillos, cómo olvidar los pinolillos. ¿No te bañabas en, qué te gustaba, dos? ¿Qué era? Pues depende. ¿Dos, tres días? Hasta que te llevaban al arroyo. Ajá. Te mojabas, ¿no? Sí. No solo que no te bañabas, sino que la intensidad de la actividad física que representaba estar en el campo, o sea, sudabas. Sí. Te desgastabas, te salían callos, güey. Sí, o sea, es que imagínate, es que el clima de allá es muy cálido, sí. ¿No? Lo conocemos. Es que allá en el día es cálido, ¿no? Y en la noche te caen tus aguaceritos de vez en cuando, ¿no? Entonces está sudado, güey. No, sí, aparte de eso, por lo menos a mí en mi torpedéutico me tocó de que toda la mañana era ir a chaponear porque estaba crecida la hierba, entonces hay que montar todo, ¿no? En una primera instancia. Ya como segunda plantabas tu casa de campaña y no sabías que en realidad abajo de la pinche casa había un hoyo de hormigas, entonces había un pedo ahí, ¿no? Ya lo movías y para colmo a medianoche como estaba, era como un pequeño vadito, te empezaba a llover, lo que decía el chino. Entonces, pues, si tu casa de campaña no era impermeable, pues ya te empezaba a desinundar. Ya comenzabas a flotar.
Entonces, o pues no le sabes, ¿no? Y dices, aquí va a quedar bien chingona mi casa, claro. Y resulta que está justo en la zona donde está entrando el agua. Sí, yo me acuerdo que igual en o una propio, piedrita, güey, que no viste, ahí está subiendo encima de la sí, varias cosas se inundaron, o sea, se entró el agua y se mojó las cosas de la banda que estaba ahí porque no pusieron bien su casa. Es difícil ese primer encuentro, ¿no? Pero es uno de los más chidos porque es donde tú dices, ¿sabes qué? Yo creo que sí sirvo para esto, de plano yo no sirvo para tú eres esto. Un enamorado del campo, entonces ¿sí? Tú te gusta salir a campo, ¿o qué prefieres, la neta más? Pues hice de los dos, o sea, tanto laboratorio como campo, trato ahorita de combinar esas dos cosas porque también es importante un poquito también agarrar esa parte del laboratorio, pero la verdad no hay nada como el campo. ¿No? Pero también, por ejemplo, en tu área, de una vez que vas a colectar, pues tienes que regresar al laboratorio y estar montando y identificando y haciendo todo eso, ¿no? Esa es la parte como que un poco medio aburrida, ¿ves? Ajá. yo creo que por eso nos gusta el campo, porque nosotros también, o sea, vamos a colectar nuestras plantitas y todo, y como dices, es muy, muy chido estar en campo, ¿no? Aunque esté el calor, aunque las hormigas, los mosquitos... Ah, pues a uno le gusta, pero luego tiene que regresar y procesar el material, sí. Todo eso, que no es como tal aburrido, pero pues sí es algo diferente. Es tedioso. Muy, muy tedioso a veces. Entonces, como que yo creo que en cierta medida por eso se nos hace bonito el campo. Pues es que estás encerrado, güey, ¿no? Estás ahí encerrado, puta madre, estás chuchereando, buscando qué comer, y en campo, pues, te quedas en la sombrita, güey, pues... O por, no sí, sé, por ejemplo, para nosotros el trabajo del barrio, a mí me encanta, ¿no? Estar en el barrio revisando ejemplares y todo eso, pero sí, después de mucho tiempo ya se vuelve tedioso estar ahí, porque es algo muy repetitivo, ¿no? Sacas si estás revisando, por ejemplo, sacas tu paquete de ejemplares y lo revisas, ves los datos, todo, sacas tus anotaciones y lo regresas, terminas de revisar un paquete y ahora con el otro, y es... Sí, sí te la pasas bien, pero ya después de un rato es como, ah, no manches, todavía falta esto. Sí. Apenas es, entonces, pues sí. Sí, de hecho, pues bueno, en la parte donde yo estoy ahorita, que es son insectos muy pequeños, pues trabajo con mi jefe, en este caso, la parte de descortezadores, pues son bichos de menos de 1 milímetro, entonces. Es un desmadre porque tienes que estar viéndolos al microscopio, hay que montarlos, dentro de la montada pues es un pedacito de opalina lo que le pones y hay que pegarlos, si no deben de quedar rectos completamente, ni abajo ni arriba, y las estructuras se deben de ver bien, ¿no? Sí, por ahí me comentaba una vez tu jefe de que una vez me enseñó, y dice, en medio de estas patitas ahí... pégalo, güey. Sí. Que no te cubra aquí porque hay que ver en su abdomen qué tales líneas o no sé qué, y si no se ve no podemos identificarlo. Y puta ahí, güey. Y luego cuando le pinchas, quédate ahí para que se seque tantito el resistor, güey. El microscopio, Y sobre todo debes de tener cierta pericia ya con pinzas, con pinceles o herramientas hechizas, ¿no? Que pues en este caso él a veces agarra puntas de los mismos alfileres y les hace un pequeño ganchito para poder jalarle las antenas o estirarle las patas, pero pues estamos hablando de organismos muy, muy pequeñitos, muy chiles, ¿no? Y pues eso sí es, pues lo vas aprendiendo, digo, en esta ocasión yo lo fui aprendiendo desde antes de entrar a la carrera, ¿no? Sí. Pero cuando entras a la carrera, por ejemplo, yo me acuerdo que también llevabas las famosas pinches prensotas, ¿no? Que te llevabas tu pinche prensa. Llévate tus frascos Eppendorf con alcohol, colectas la planta, ¿no? Hoy en día ya casi nadie hace eso en realidad, o sea, ya es como que muy superficial ahorita, y se ha perdido mucho eso, entonces, pienso yo que, pues digo, esos propedéuticos o torpedéuticos de antes a los de ahora, pues la verdad han cambiado muchísimo, o sea, muchísimo, y pues bueno, yo soy generación 2008-2012, digo, todavía me tocó ese tipo de cosas. Y pues sobre todo estar en contacto directo pues, con los organismos, ¿no? Porque hoy en día, por ejemplo, tenemos a biólogos moleculeros. Saludos. Que pues la neta, o sea, no tengo nada en contra de ellos, pero pues trabajan con especies de organismos, pero a veces ni siquiera ya no las conocen. Ni las conocen, o sea, ejemplo, ahorita estamos dando clase de entomología y...
le digo, pues, ahí no saben ni cómo se ven, ¿no? No, no, sí, exactamente. A mí me tocó, o sea, ya dos, una, ¿te acuerdas, Chino, que una vez hicimos un recorrido botánico? Ajá. Y una morra venía de Ciudad de México y dice, no me acuerdo qué estaba haciendo. Esta, trabajaba con Volvulace. Ajá, pero no sé si metabolitos o algo así. No, filogenia. Ah, filogenia. Filogenia, sí. Y pues hacía filogenia molecular, de hecho, ¿no? Ajá. Y dice, no. De los cazaguates, pues, de la familia, uh-huh, de los cazaguates. Y encontramos justamente uno de esos que les llaman quiebraplatos y Chino se lo enseñó, mira. Y la morra se quedó así como de, eso. La he visto, la he visto, la he visto. Si la adivinan, les damos un premio. Porque ya nos había dicho ella que trabajaba con Volvulace y Chino dice, a ver, esto. A ver, y la morra se quedó así como. Se me hace parecida y se queda así, a ver, déjame acordar, se me hace parecida. Y ya después de un rato, pues, tú trabajas con ellos, es la, con Volvulace es una hipomea. Entonces, ah, no manches, sí es cierto. Si es que nomás las he visto en ejemplares de herbario, nunca las había visto. O también otra morra que trabajó con una especie que, una, ajá, bueno, una planta que le llaman palo dulce, la Eisenhartia polistaquia, ajá. Pero ella sí creo que trabajó metabolitos, y una vez fuimos a campo, y les digo, miren, aquí está este Eisenhartia polistaquia, y dice, no mames, ¿qué es esa? Yo trabajé con esa, y me empezó a platicar. Pero nunca conoció su planta, o sea, todo sí lo hizo con base en el material que le daban, pues, este, en su laboratorio, uh-huh, porque le daban ya las muestras procesadas o no sé qué, pero, y su tesis sí decía Eisenhardt y todo, pero ella no conocía la planta. Digo, ese es el pedo hoy en día. Con, sí. Digo, no tengo nada en contra de ellos, pero pues es que. Debería ser balanceado, ¿no? Uh-huh. Pues por lo menos, ¿sabes qué? Si estás trabajando con un organismo, es como yo les digo ahorita, por ejemplo, tengo estudiantes que trabajan con Aedes aegypti, trabajan con este Trypanosoma cruzi, trabajan con los vectores, los mosquitos y las chinches. Le digo, por lo menos, pues debes de saber qué orden es, ¿no? Ya sea Hemiptera o ya sea Diptera, ¿no? Y pues, uh-huh, por lo menos lo básico, ¿no? O sea, es un mosquito, uh-huh, así, pues bueno, y se alimenta, ese hematófago, la hembra sí, o el macho no, o viceversa, uh-huh, ¿no? Infórmate un poco más, ¿no? Ve más y allá. Y es que hay cosas que sí, bueno, en algunos como que dices, ok, te la paso, no es tan necesario que conozcas a los organismos, pero por ejemplo, dentro de la sistemática, los fenetistas hacen clasificaciones justamente así, y ni siquiera dicen, no, yo ni siquiera tengo que conocer la planta, o sea, yo meto mis datos. Sí. A una, este, a un programa, ah, ajá, Blast y chingada, ya, ¿no? Te da resultados y dice, mira, aquí está la clasificación, o sea, no sé si pero es muy superficial, ¿no? Pero aquí está la clasificación, a veces la atinan. Pero a veces eso está en pañales, ¿sabes por qué? Porque, bueno, yo en la parte de la maestría, digo, también no llegamos a esa parte, pero en la parte de la maestría me tocó hacer, este, secuenciación de un hongo entomopatógeno, ¿no? Uh-huh. Y pues cuando tú haces esa sección, pues agarras este unos marcadores, esos, uh-huh, marcadores son específicos de alguna región, 18 o 28S, depende de lo que tú hagas, uh-huh, pero a veces somos tan tontos que ni siquiera sabemos qué fragmento es este lo que tenemos que cortar y eso meterlo a las bases de datos, uh-huh, para poder tener la especie, ¿no? En alguna ocasión yo lo hice como pues para ver qué me salía porque tenía toda la secuencia completa. Y pues salía que era de una bacteria cuando es un hongo, ¿no? Entonces, a veces estamos en esas estupideces, o sea, digo. Sí, sí. Y en muchas ocasiones, cuando haces, por ejemplo, secuenciaciones, no tienes el cuidado de cierta manera de que tu muestra esté completamente limpia, ¿no? Uh-huh. Y a veces le escupes y pues ya ni siquiera, o sea, se supone que era una planta y resulta que ahora sale un animal, ¿no? Entonces, no, ahí pues tenemos sí, eso. Ha pasado, ¿no? Muchas veces, ¿no? Hay una historia que cuentan aquí los compañeros de Trópico Seco, ¿no? Que querían secuenciar, no recuerdo si un girasol o algo así. Y terminaron secuenciando un chile porque se equivocaban de muestra. Puro chile, ¿eh? Sí. Y pues sí, o sea, decían, pero ¿qué pasó? ¿Por qué es de estos resultados? O sea, no se parece nada de otras secuenciaciones que habían hecho antes. Y pues no, el ADN estaba contaminado, no era ADN de girasol, era de un chile. Se estaban echando su tortita, ¿no? Con chile. ¿Y o sea, de veces? Alguna forma esa muestra era de un chile. Uh-huh. Más bien. Sí, 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 una planta de una. Pero chile. Volvemos a lo mismo, como no lo conocemos, uh-huh, o sea, sí, y la verdad nos metemos tanto en esa parte que olvidamos lo básico, ¿no? A veces, uh-huh, en muchas ocasiones creemos que ya todo está hecho, ya todo está dicho, pero la neta... Sí, claro. Por lo menos en el mundo de los insectos, la neta cada día va cambiando más y más cosas, uh-huh, y es un desmadre. O sea, no, creo que es difícil como incluso imaginar o como
dilucidar como realmente la cantidad de insectos que existen. No, ¿qué porcentaje en variedad, tiene? Sino en materia, o sea, en masa. En biomasa. En biomasa, exacto. En especies. Ajá. Híjole, ¿descritas? En el mundo, pues hay más de... ¿Qué son? ¿Qué te gustan? Unos más de 8 millones. De bichos. En todo el mundo. ¿Descritos? Descritos. ¿Qué? Ya lo explicaste un poquito hace rato, pero ¿qué compone esta categoría? Digamos, ¿quiénes sí están dentro de esa fiesta? De los que... Millones? ¿Cuáles serían las sinapomorfías de los insectos? Pues de manera particular, bueno, es que dentro de los insectos tenemos los órdenes, ¿no? Si uh-huh. hablamos desde clasificación taxonómica, ¿no? Uh-huh. Que están los 25 órdenes. Es una clase, ¿no? ¿Clase sí, insecta? La clase insecta como tal. Uh-huh. Pero dentro de esta clase insecta, porque es, por ejemplo, tenemos lo que son los arácnidos, que eso no tiene nada que ver con la clase insecta. Aparte, ¿no? Aparte. Okay, okay. La, lo que es la clase ácari, que son todos los ácaros, eso también va para afuera, ¿sí? Y los pues ácaros. Bueno, cada grupo tiene su... Y son grupos muy grandes, ¿no? Sí, cada uno tiene, de hecho, yo creo que entre plantas e insectos es más complejo insectos, ¿por qué? Porque tenemos filos, reinos o superreinos, uh-huh. Infrarreinos. Infrarreino, ¿no? De ahí tenemos clases, superclases, infraclases. De ahí siguen superórdenes, órdenes, subórdenes, filo, subfilo, superfamilias, familias y subfamilias, o sea, tribus. Categorizaciones. Sí, están puntuales, muy, ¿no? Muy, o sea, por eso pues, decirte así algo concreto. Uh-huh. Sí, sí, sí. Está cabrón, la neta. Pero... Se siguen encontrando muchas especies sí. nuevas constantemente. México es sí. muy rico en ese... ¿En ese? Literal, México es un país megadiverso. Oh, todo buen biólogo. La vieja confiable. De hecho, pues en México tenemos uno de los grupos más grandes, los Coleoptera. De hecho, es en todo el mundo y en México sí, es de los escarabajos, ¿no? Más o menos eso. Puros escarabajos. Okay, son puros escarabajos. Prácticamente tenemos desde los más pequeños, que son los... descortezadores o los picudos, okay. ¿no? Como el gorgojo del frijol, del maíz, como otros muy muy grandes, que aquí en México tenemos uno de los más grandes es Megasoma elephans, que es una madresota como este vuelo. ¿Que tiene sus tres cuernitos? Dos. ¿Dos? Tiene prácticamente uno hacia arriba y el otro es hacia abajo. Está así, está como en esta forma, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Ah, ok, ok. ¿Sí? ¿De los Pokémon? Ajá. Ah, perdón, no, ese es, no. Es este. No, tiene uno solo. Megasoma elephans tiene uno solo. Ajá. Pero está un género que es Dinastes. Dinastes, Hércules. Sí, que ese sí es bastante choncho. Está más o menos. Ah, la ve, güey. ¿No? Aunque también tenemos otros grupos que son los fásmidos, los famosos insectos palo, uh-huh, por ejemplo, uh-huh, que ese es otro okay. orden importante, que son todos los que son varitas. Insectos palo y hoja, ¿no? Y hoja también. Bueno, es que los insectos hoja, como... Es que les llama, por ejemplo, a los tetigónidos, que son los saltamontes, los insecto hoja. Las mantequillas, ¿no? También. Ajá, también. Tienen chingamadral de nombres. Sí, la verdad también, es algo que te iba a decir, es que es un género, bueno, es un grupo de seres, de especies, muy, muy, que puede ser de pronto como que muy, que le puedes tener miedo, o como que pueda apantallar sí. mucho. Pero también es un grupo muy bonito. Wey. Sí. Muy bonito, güey. En fásmidos también están las mantis, ¿no? ¿O no, eso es mantodea. Mantodea. Es otra, otro sí, grupo sí, aparte. Digámoslo así, son grupos hermanos, sí. al final de cuentas, porque siguen siendo hexápodos, o sea, tienen el mismo seis par de patas, patas. ¿No? Uh-huh. Ok, ¿no? Eso digamos que los categoriza un poco a este esa sería grupo. Una de las características, ¿no? Tres los pares insectos. De patas. Principalmente la seis clase patas. Insecta se tiene tres pares de patas, que son seis patas y al final de cuentas. Y el cuerpo se divide en tres partes, partes, ¿no? Cabeza, tórax y abdomen. Okay, ¿no? Okay. Y tienen patas articuladas, ¿no? De hecho, todo este bueno, grupo. Ese es más bien el grupo artrópoda. El grupo artrópoda, o sea, todos sí, los que cierto. Son o sea, ahí ácaros, los arañas. Sí, uh-huh. Opiliónidos, por ejemplo, los opiliónidos son las de esas famosas arañas patonas que nosotros según vemos ahí, pero el cuerpo está completamente fusionado. Es una bolita, ¿no? Sí, es una sola bolita. ¿No? Está bien chistoso eso. De hecho, esos pues son ancestrales, esas madres ya tienen un buen, bueno, todos son pues, desde el carbonífero tiene la explosión de los ¿fue el boom insectos. De los insectos en el carbonífero. En el cámbrico empezaron los artrópodos, pero insectos fue en el carbonífero. Específicamente los coleóptera en ese pequeño periodo
Y es cierto que antes, hace mucho tiempo, porque no sé cómo decirlo en términos científicos, que los bichos eran mucho más grandes. Sí. Por la proporción de algo en la atmósfera, como de que... El oxígeno. Bueno, en teoría, se supone que se habla de que había una concentración de oxígeno muchísimo mayor que la que hay hoy en día, ¿no? Esa es una. Dos, la disponibilidad de alimento era completamente mayor en ese tiempo que ahora, ¿no? Me imagino que también la competencia. No había tanta competencia porque había mucho depredador en ese tiempo. Tenemos el, por ejemplo, en el ambiente acuático, antes de ser el terrestre, aguas. Uno más para la colección. Para la colección. Oye, bueno, antes de que se me vaya la idea también, ¿esa sería, tú crees que el periodo en el que los insectos dominaron? Sí, el cámbrico, no, el cámbrico. Cámbrico fue se llama explosión cambriana, fueron todos los artrópodos. Ajá. Los insectos de manera específica fue en el carbonífero. El carbonífero. ¿La clase insecta? La clase insecta ya como tal. Porque si hablamos en el cámbrico, casi todo estaba bajo el agua. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos el Anomalocaris, que es como este pequeño escorpión, digámoslo así, escorpión. ¿Los trilobites serían artrópodos también? Sí, de hecho son de los más ancestrales. Los crustáceos también, ¿no? Las turritelas, que son los famosos caracoles que vemos ahorita aquí en Tehuacán. Bueno, pero esos serían moluscos. El cacerola también es... Cangrejo cacerola también es... viejito, ¿no? Ya, sí, de hecho, se le sigue considerando como un... Fósil viviente, ¿no? También hay otros organismos que siguen estando de manera particular como fósiles vivientes, ¿no? O sea, porque conservan ciertas características. Tenemos el caso de las cochinillas. Las cochinillas son los únicos crustáceos terrestres que conocemos, ¿no? ¿Son molusca? Crustácea. ¿Crustácea? Moluscas son más a los gasterópodos, los caracoles. Ya. ¿No? Por darte un pequeño... Sí, ¿Pulpos también serían? No, esos son cefalópodos. Los pulpos calamares, ¿no? De hecho, eso es algo también que... yo creo que se nos ha perdido mucho a nosotros. A mí me pasa mucho con las plantas. O sea, yo la verdad estoy bien... estoy bien pendejo para las plantas. Pero cada orden, por ejemplo, nos dice lo que son en realidad. Por ejemplo, los coleópteras, la palabra coleóptera es estuche y pteros son alas, ¿no? Los tisanópteros, por ejemplo, tiene que ver precisamente esta ala de que son alas membranosas, por ejemplo, ¿no? Los dípteros igual, ¿no? Dípteros es dos alas, ¿sí? Los ortópteros es que tienen las alas rectas completamente. Tenemos los hemípteras, las chinches, por ejemplo. Y quieren decir mitad de ala, ¿por qué? Porque sus alas están queratinizadas, están muy endurecidas y solamente hay un pedazo de ellas que se ven membranosas, ¿no? Los lepidópteros, ¿no? Lepidóptero también significa escamas con alas, ¿no? Entonces, alas con escamas, alas, ¿no? Escamas con alas. Pero los pteros no alteran el producto. Sí. Pero tiene esa parte etimológica últimamente una vez, se ha perdido. El doctor Alfonso Delgado nos decía que de hecho la descripción de una especie debería ser su nombre. Ajá. O sea, porque normalmente dice, es que describimos y hacemos unas descripciones grandototas, cuando en el nombre debe estar la descripción, justo como dices, o sea... Que los describa. Los nombres científicos que digan eso, ¿no? Pero pues actualmente Es que así funciona mucho, por ejemplo, en insectos, cuando pues de hecho, yo tomé la clase. Significa en secciones, insectos, ¿no? En secciones. Ajá. Creo que sí ayuda mucho, por lo menos, los géneros, para poder decir, Simón, este es un escarabajo, ¿no? Porque ya sabes, ¿no? Que su primer par de alas está endurecido, como en una cajita. Pero este es una mosca porque tiene dos alitas nomás, ¿no? Pero ahí también entramos en controversia, porque a lo mejor nosotros, pues aquí en Latinoamérica, tenemos esa como que esa escuela, ¿no? Pero si nos vamos, me ha pasado mucho con Luke, por ejemplo, ahora que estamos saliendo mucho al campo con él, me dice, es que esto en realidad... Viene de Francia, ¿no? Me dice, esta especie, la neta, no debería llamarse así, es una variación de esta otra especie, ¿no? O sea, pero al final de cuentas, tiene caracteres morfológicos totalmente diferentes, ¿no? Tiene ciertas condiciones, hay algunas especies que cambian de colores cuando, en el caso concreto de los lepidópteros, de las mariposas, cuando están en temporada de secas, cambia la coloración de las escamas, ¿no? ¿Cómo le llaman? Dimorfismo estacional, ¿no? Los estacionales.
Primero es que esa es otra también, güey, no, la variación morfológica que hay tanto en el dimorfismo estacional como en el dimorfismo sexual, luego que tienen las dos juntas, güey, no, sí, está muy cabrón. Sí, no, la verdad, sí, estudiar sí, estos bichos está bien cabrón, la verdad. O sea, pero también no hay mucha gente que ya se dedique, por lo menos uno de los grupos más complejos que podemos encontrar, los escarabajos son de los más diversos. Y pero pues, hay como mucha gente estudiando escarabajos, ¿crees? Sí, ¿no? Yo en México, o sea, investigadores que se dediquen así como tal, no, ya uh-huh. no. O sea, especialistas de los grupos, por ejemplo, hay grupos que son escolítidos, o sea, son todos los picudos, o sea, de todos los picudos. Uh-huh. En México habrá unos 6, 7 por ahí. ¿Y es muy diverso ese grupo en realidad? Sí, sí, son de los, de hecho hay escolítidos y platipódidos, o sea, son grupos que son de importancia forestal, por ejemplo. Ajá. Son los que se alimentan de la resina, de no, del cambium, se llama, cambium, esa parte viva de, la única parte viva como que del árbol, se alimentan de esa parte, por ejemplo, ¿no? Por donde suben y bajan los líquidos, los líquidos, fluidos, ¿no? De la planta. Sí, tanto xilema como floema, ¿no? En esta parte. Cambium vascular. Entonces, por ejemplo, para estos grupos hay muy pocas personas. Por ejemplo, en México solamente conozco como a 4 personas que se dedican al grupo de las avispas, en específico de los parasitoides, por ejemplo, ¿no? Sí, que esas están chidas. Bueno, yo en la carrera las conocí cuando estos parasitoides que dejan su larvita, su huevito en el árbol, y el árbol genera una masa de... Ah, sí, como que la envuelve, ¿no? La envuelve, esa parte, que ¿no? Se es llama gaya, ¿no? Es una forma de poderse proteger, de por protegerse, ejemplo, contra la gente de bueno, en este caso, ¿no? El parasitoide, ¿no? Sí, sí. Pero está chido, ¿no? Como esa asociación que tiene, que el árbol dice, me voy a proteger de esta culera, pero se protege él, bueno, le está brindando protección también a esa larvita, ya se cae, esa larvita crece, se convierte en abejita y se va, una avispita, ¿no? Y se va, y se fue. De hecho, desafortunadamente tenemos esa pinche mala información, donde creemos que todo es malo. Por ejemplo, es lo que apenas subimos una plática en la UPEMOR. Y pues la neta, pues estos chavos hoy en día como que no captan, o sea, en realidad, por ejemplo, las plagas sí existen en la naturaleza, sí han existido, no sé ustedes. Pues en algún momento lo comentamos, que hoy en día las plagas se consideran todas aquellas que le dan o le afectan al humano. Sí, es un realmente concepto muy, ¿no? Porque antropogénico, justamente, o sea, en la naturaleza no existen las plagas. Ah, y sí, se dan justamente porque hay un desequilibrio que nosotros causamos. Que nos afecta a nosotros. Es claro, pero cuando ya hay un daño humano. Lo provocas porque tienes monocultivos, por ejemplo. Primera. Entonces, en el momento de tener monocultivo es más fácil que llegue una plaga. Sí, porque justo, por ejemplo, los campesinos, ¿no? Que comienzan, ahora que comenzó la temporada de siembra de maíz, a cada rato que voy a la sierra o al lugar o al campo, dicen, okay, me chingué 2 conejos porque se estaban comiendo mi maíz. Maíz, ¿no? Esas madres son plagas, Leora, ¿no? Okay, y ahí los pobres conejitos. Aunque a veces agradece, carnal, porque este año 2 veces comí conejo, güey. Sí, es cierto, ¿no? Pero por ejemplo aquí, para los campesinos, tener 4 o 5 conejos en sus cultivos se les vuelve plaga porque ya se comieron el maicito, porque ya se comieron los retoños de la milpa, ¿no? Como tal. Entonces, para ellos ya es plaga, pero realmente lo que dicen, ¿no? ¿Sí es plaga o no es plaga naturalmente? Entonces, en la naturaleza no existe. No existe como tal, o sea, todo se regula. De hecho algo que yo vi la semana pasada con esto, ahí en la UPEMOR, es que la neta, por ejemplo, el conocimiento, digo, no, hay que rescatar ciertas cosas. Hay conocimiento tradicional, que yo creo que vi una plática sobre un investigador que trata de rescatar eso. Por ejemplo, antes no se sembraba nada más maíz. O sea, sembrabas maíz, sembrabas calabaza, pues la milpa, sandía, ¿no? ¿No? O sea, sembrabas diferentes cosas, no era un monocultivo. Y tenías estrategias para poder decir, bueno, si yo tengo insectos, ¿qué es lo que hacían? Bueno, voy a poner a lo mejor maíz fermentado a las orillas de mi cultivo. Como es fermento, pues los insectos son atraídos precisamente por esta fermentación, estos alcoholes que está soltando, ¿sí? Y ellos se van directamente al maíz, no se van a ir a mi cultivo, ¿no? O de estas plantas muy olorosas, ¿no? Que espantan luego también a los insectos. Por ejemplo, hay unas
hay unas plantas, no me acuerdo cómo se llama el género, son tienen látex, no me acuerdo cómo se llama este grupo de plantas. Lo que hacen ellos, por ejemplo, cuando hay un hormiguero, cortan un pedazo de esta planta y se lo ponen a donde está el hoyo de las hormigas. Como es muy abrasivo, o sea, ya no necesito yo en realidad ponerme a esparcir furadán, estar esparciendo. Lo que hace es que encierra de cierta manera la hormiga, la deja ahí y evita el contacto directo con los cultivos. Es de la familia de esa, de la que se alimenta la monarca, la Asclepias. Entonces, a lo que yo voy con eso, por ejemplo, antes teníamos ese conocimiento, ya lo perdimos. ¿Por qué? Porque lo único que nos interesa hoy en día es producir. Y de una forma más rápida, ¿no? O sea, hace unos años un familiar de allá de la Sierra de Guerrero igual llegó y dice, no, ya no chaponeamos, porque antes la milpa la limpiaban a puro machetito, güey, ¿no? Sí. Asadoncito. Dice, no, ya no chaponeamos, ya para rápido y barato. Compró un veneno, ajá, lo mezclaba con su bombita. Sí. Dice, nomás aguántate que la caña de tu milpa tenga cierta altura y que esté gruesita, y aguanta. Y mata toda la hierba. Y bien contentos los cabrones. Ajá, sí, pues digo, porque no es su culpa. Ya no están con su asadoncito, sí, claro. Que la espalda y que eso, sí, ¿no? Pero pues también digo, o sea, eso es lo que estamos viendo. A lo mejor no es su culpa en ese momento. Pero ya después nos quejamos de que ya tenemos contaminantes en el agua, sí, tenemos ya tenemos desertificación, ya no se me da bien la y ellos cosecha, mismos, ¿no? O sea, después de ya 10 añitos de andar acá con tu bombita, ya cáncer, una enfermedad acá. Mi papá me platicaba que sí, mis abuelos eran de esos de que ahorita vamos a sembrar frijol, a la siguiente pura calabaza y a la siguiente maíz, o sea, le iban alternando por años un cultivo y un cultivo. Y es que justo, por ejemplo, año decían, estos surcos de arroz desnitrifica el suelo. A lo mejor no se tenía el conocimiento antes, pero sabían que si siembras frijol con maíz, tu suelo permanece chido, porque el frijol, al ser una leguminosa, tiene capacidad de fijar nitrógeno. Entonces lo estás manteniendo, nitrificando. Y te digo, a lo mejor no tenían conocimiento, pero sabían que debían sembrar frijol y maíz para no dañar el suelo. Sí. Y actualmente, ¿qué es lo que hacen? Pues puro maíz, güey. Que hasta incluso algunos dejaban su teosincle, ¿no? A las afueras. Bueno, cuando limpiaban su terreno, dejaban teosincle, pero a la periferia, porque también decían que ayudaba también para tener buenos maíces. De hecho, por ejemplo, en los cultivos antes dejaban todo ese rezago, digámoslo así, para que los insectos llegaran a comer. Una vez que el insecto llega, se reproduce y deja su progenie, pues esos güeyes se mueren ahí. Pero en realidad, los insectos, dentro de lo que es su, digámoslo así, la cutícula, por ejemplo, que tiene quitina y tiene muchísimas fuentes de nitrógeno, pues en realidad se convierte en abono. Y eso, pues, es muy rico, de hecho, para poder enriquecer el suelo, ¿no? Aparte de que tenemos la parte edáfica. Esta parte edáfica, que son los suelos. Hay muchos organismos, o sea, no nada más son los insectos, también tenemos los anélidos, los gusanos, ¿no? Las famosas lombrices, por ejemplo, que en este caso tratan, descomprimen la tierra, ¿no? Se la están removiendo. Esa es una, y dos, de hecho tratan de quitar hasta algunos residuos. En algún momento tengo un compañero de mi generación que él trabajó con Eugenia Fétida, creo que es la lombriz de composta. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Dentro de su tracto digestivo, pues tenía ciertas enzimas que ayudaban a degradar el endosulfán. El endosulfán, pues, es un plaguicida, ¿no? Entonces, tratan de ayudar a hacer eso. De manera particular, por ejemplo, algunos escarabajos, como estos peloteros o los rodacacas, ¿cómo se llama? esa bolita de excreta, lo que hacen es llevarla a la madriguera, que está más de un metro de profundidad. Y bueno, dentro de esas, pues ellos tienen algo que se llaman micangios, que son como unas pequeñas hendiduras donde tienen esporas. Agarran esas esporas, se las encajan y ellos cultivan un hongo, que es de lo que se va a alimentar la larva una vez que eclosione. Pues obviamente la hembra y el macho, pues, se mueren. Por ejemplo, ahorita que se comían la pelotita. También yo. Pero
ahorita que dices eso de los peloteros, hasta ahorita me puse a pensar, güey, que yo los he visto en campo, que ahí van con sus patitas traseras, ¿no? Se van con las de adelante, se van impulsando y las traseras van rodando, van la caquita, ¿no? De reversa van. Sí, ajá, van de reversita. Se ven bien chistosos, se ven bien chidos. Sí. Pero siempre veo que llevan caca de caballo, de vaca, de chivo, de... Pues de la que hay, ¿no? Pero, por ejemplo, no hay estudios de antes de que llegaran esos animales aquí, porque no son nativos de México, al menos el caballo, bueno, la vaca, ¿no? Ni el burro, ni la yegua. Pues, entonces, sí agarraban de zorras, ¿no? Y de todo, sí, eso. De hecho, pues aquí en... Ah, bueno, o sea, de los gonfotéridos, pues, ¿no? En el pleistoceno sí había este... De gonfotéridos y de todo eso, ¿no? De hecho, estos grupos de escarabajos han ido, pues, a lo largo de la historia, se han ido adaptando poco a poco también, ¿no? Uh-huh. O sea, todas las poblaciones de estos insectos, al haber disponibilidad de cierto alimento, pues van a llegar y es como cuando tenemos un nicho abierto, ¿no? Sí. Uh-huh. Va a llegar una especie donde puede que se inserte muy bien o puede que le den la torre a todo el pinche ecosistema, o puede que genere algo insignificante, uh-huh, ¿no? Uh-huh. En este caso, pues estos ocuparon este pequeño lugar, digámoslo así, aprovecharon en este caso las excretas de estos animales, porque también creo que en el Pleistoceno no nada más había perezosos, uh-huh, creo. Uh-huh, perezosos. Entonces, las excretas algunos también las caballos, utilizaron, ¿no? A los, ajá, hasta los gonfotéridos, ¿no? Gonfotéridos, sí. Uh-huh, entonces, vale. Pero no sé si es la pregunta que te iba a hacer, Chino, pero las caquitas que recolectan son solamente de herbívoros o también de principalmente caninos. Es de herbívoros. Ajá, porque como dice Chino, siempre hemos visto que son de caballo, de vaca. Es puro rumiante. Puro rumiante. Principalmente sí. son puros herbívoros, porque omnívoros como tal no, yo creo que hay unas dentro de estas, digo, no lo sé el 100%, pero yo creo que el hongo que ellos cultivan va a ser específico a lo mejor de sustrato de planta. La maleza. Sí. ¿Sí? Porque hay otros, por ejemplo, tenemos los marsupiales, como el caso de los tlacuaches. Tlacuaches. Que estos, pues bueno, hasta sus excretas tienen todo, un pedazo, ¿no? De plástico luego, güey. O hasta de nuestro, de lo que menos se puedes imaginar, o sea, plástico es lo de menos, o sea, llegan a tragarse hasta pedazos de ¿cómo se llama? Hasta de vidrio. No, ¿no? Manches. Entonces, claro, si los tlacuaches son punks, güey, no manches. No se les abre la panza. No, no se les abre. Tan locos. De hecho, tienen la capacidad de poder digerir muy bien, obviamente. Es como las, creo que en una parte de su tracto digestivo es como las tortugas, tienen como estas vellosidades cuando las abren. Entonces, tratan de pasar todo. Entonces, pueden pasar escarabajos completos que tienen espinas y sin ningún problema. De hecho, pueden tragar algunas frutas que tienen espinas. Y no les pasa, no, están locos. Pues comen de todo, hasta basura. Pues. Sí, 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 eso sí. ¿No? Eso es un desmadre. Se mete bien cabrón ahí. Pero sí, cada grupo, de hecho, se ha especializado. O sea, hay algunos dentro de estos grupos que son necrófagos, por ejemplo, los que alimentan de organismos muertos. Dentro de estos peloteros, por ejemplo, también tenemos algunos que se volvieron carroñeros, ¿no? Estos como se llaman, que ocupan para Dermestidos, ¿no? También. Sí, esos se alimentan, por ejemplo, de puro tejido muerto, ¿no? Ajá. Son importantes. Aunque también hay otro grupo dentro de los Diptera que son utilizados, por ejemplo, para lo que es la limpieza del pie diabético, ¿no? En estado larvario. Las larvas de mosca se las ponen en la herida pues en este caso al pie diabético, uh-huh, y se empieza a comer todo el tejido ya muerto. En casos gangrenosos en general, ¿no? Escuchado. O sea, se come ya todo ese tejido muerto. Te ayudan, ¿sí?, a contraer la infección porque... No manches, o sea, ya no avanza. Pues no es tan factible. Pues imagínate una persona que tiene pie diabético, si tú apenas y le tocas la parte donde está dañada el tejido, pues es un dolor inmenso, ¿no? Uh-huh. Lo que hacen estos es alimentarse de ese tejido muerto, y como tienen que hacer lavados, pues el lavado no nada más es como que es superficial, sino hay que tallarle bien para, sí, poder quitar esas células muertas. Entonces lo que hacen las larvas precisamente es limpiar toda esa parte y dejarlo más limpio que se pueda. Y al final nada más se le da un pequeño lavado con isodina, por ejemplo, ¿no? Ah, ok. Que son utilizados para este caso. Ahorita que decías eso de los dípteros, que son las moscas y mosquitos. Ajá. ¿O los mosquitos son otros? No, sí. Entonces, igual es son dípteros. Sí. Justo apenas fui a colectar ajolotes, güey.
vi al único pendejo al que le picaron un chingo de mosquitas, de las chiquitas negritas, güey, que te pican y las matas y te dejan tu de sangre. Las malditas. Pero esas madres había escuchado que según te dejan su larvita. ¿Sí es cierto o no? No, porque son hematófagas. Lo que te deja prácticamente es la hinchazón. Ajá. O sea, en realidad de los que te tienes que cuidar son de los tábanos. Ajá. O sea, los tábanos, que son moscas, estas pinches ¿están moscas. ¿Grandes? Grandes. Sí, están dos, tres chonchas. Tábanos. Son las que le pegan, por ejemplo, al ganado, ¿no? Entonces, ya. Debes de tener cuidado porque estas pinches moscas ya llevan la larva, ya la tienen en el abdomen eclosionada. O sea, estas ya están especializadas prácticamente para que se posen, se bajan y empieza a caminar y empieza a perforar. A la madre. Entonces te perfora debajo de la dermis, sí. Se mete, se alimenta de los fluidos que está sacando y ya lo que hace prácticamente en estado adulto se convierte en pupa. Pues tienes como un pinche barroco atrás en la espalda donde sale. Manches. Y eclosiona la madre. Se preocupan por las chinches. Y los de hablar, ¿no? Pues también depende de qué chinche, güey, porque bueno, la de la besuconas. Ah, no, sí. Los triatómidos, no todo, también tienen ese pedo de que todas las chinches son malas, o sea, todo el grupo de los triatómidos. Mm. En realidad es una población muy reducida que tiene el protozoario, ¿no? Uh-huh. Pero aquí el pedo es que para la banda que no sabe, o sea, las besuconas son las no que lo traen portan de manera natural, entonces. No, lo tienen que es como el dengue. Lo tienen que se tienen que infectar ellos, ¿no? Sí, 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 pedo, o sea, no es cualquier cosa. ¿Sí? Segunda. No. Ya. No, hombre. Ay, ¿cuántos programas y hace lo mismo? No. Por andar de lo. Tú dale, tú tranquilo. Aquí, tú, sí, ya estás aquí estamos ya. Chico. No pasa toda nada. La gente ya te conoce. Nunca le calculo. No hay bronca. Ah, yo pensé que era ya como un más bien no es vector. Que son, bueno, más bien justo. Es que por sí eso son es vector, vectores, ¿verdad? Pero pueden no tenerlo, no tenerlo, ¿no? Igual que los mosquitos. Sí, claro. ¿No? O sea, sí, sí, sí. De hecho, la población es muy reducida, o sea, de organismos que presentan ya el protozoario es muy reducida. Aquí el desmadre en realidad no es tanto eso, sino que pues la gente que vive en un lugar donde ya tiene tripanosomiasis americana o tripanosoma, ya lo tiene. Sí. Pues se está alimentando no una, sino todas las chinches, ¿no? Sí, sí, sí. Y pues como somos bien dados a hacer aseo en nuestras casas cada ocho sí. días, ¿no? Cada tres. A que desparasitemos a nuestros animales, pues ya. Ni nosotros nos desparasitamos, güey. Entonces, ahí es donde tenemos en realidad el problema, ese es un control, necesitamos un control cultural, porque nosotros también mismos no tenemos esa pues esto también parte, ¿no? Del dengue, ¿no? Esto que dicen de ¿cómo? Tapa, limpia y voltea. Y voltea esa cosa. Pues la neta, ¿sí sirve o no sirve? No sirve. ¿No? Ah, okay. Por una sencilla razón. Creo que empezó desde 1970, desde la Revolución uh-huh. Verde, todo este desmadre. Uh-huh. Sí. ¿Y de ahí a la fecha hemos controlado eso? No, no, de hecho, no. Hay más casos. Este año, ¿no? Se soltó bien cabrón, no, el dengue. Impresionante la cantidad de casos y de es dengue que hay. Los mismos mosquitos transmiten dengue, zika y chikungunya, ¿no? Pueden estar infectados por los tres. Pero ahí va esta situación. O sea, el pedo es que de manera natural, que eso es a lo que iba, por ejemplo, con los cultivos, de manera natural tenemos, obviamente, algunos organismos que pues controlan estas poblaciones de otros insectos o de otros artrópodos. Uh-huh, uh-huh. Y pues la neta le damos en la madre a esos organismos, uh-huh. ¿Sí? Sin necesidad, sin ni siquiera conocerlos, ¿no? Sí, por ejemplo, sí. Los mosquitos son muy muy vulnerables en etapas de desarrollo. Por ejemplo, el mosquito pasa por huevo, larva, pupa y adulto, ¿no? Pues se supone que, bueno, yo he escuchado que la forma más eficiente de atacar a los mosquitos es en su estado larvario, ¿no? Cuando estén en el agua, uh-huh. Que eso es como la forma más efectiva de eliminarlos. Sí y no. No, o sea, el desmadre es que los mosquitos ya tienen tolerancia a aguas contaminadas, aguas grises. Uh-huh. Ah, ya. Entonces, ellos ya tienen algo que se llama sifón. Entonces, cuando están en etapa larvaria, haz de cuenta que se vuelven hacia arriba y tienen una colita. Entonces, en esa colita tiene como un pequeño sifón, yeah. ¿Sí? Entonces ellos respiran, aunque el agua esté contaminada, ellos pueden seguir respirando. Están echando pedos ahí, ¿no? Sin ninguna bronca. Sí. ¿Cuál es la bronca? Es que nosotros contaminamos el agua y hay muchos organismos, como es el caso de las libélulas, por ejemplo, las libélulas cuando son en etapa larvaria,
o ninfal, digámoslo así, se alimentan de estos mosquitos. Uh-huh. Pero las libélulas dependen de la calidad del agua. Si el agua está contaminada, ajá, le das en la madre al depredador y el mosquito sigue sobreviviendo. Sí, sí, sí. En etapa, por ejemplo, hay algunos hidrofílidos, que son insectos acuáticos, uh-huh, escarabajos acuáticos, los que luego vemos ahí que andan, uh-huh, en la superficie. Hay unas chinches también, ¿no? También se chingan a los mosquitos. Ah, pero ¿qué crees? Esas cosas. Se chingan a los mosquitos, pero nosotros nos chingamos a ellas. Y pues, obviamente los depredadores, que son, sí, los mosquitos, pues vale madre. Ya, es que dentro de esta red trófica ellos son depredadores, ¿no? En el agua. Sí, sí, sí. Porque sí, tuve oportunidad de ahí hacer algunas cosillas con los odonatos de las libélulas y los caballitos. Y grabábamos cómo cazaban los desgraciados, son bien sádicos. Sí, de hecho, la probosis, la boca, la tiene retráctil, entonces nada más llega el momento donde la sacan y vámonos. Y lo agarran y el otro insecto hasta ahí retorciéndose y el otro masticándolo. Hasta pececitos, sin bronca, ¿no? Entonces. Y las chinches también me llegaron a picar unas acuáticas y su mecha, cómo ardían, pero me explicaron que según cuando te pican, su forma de alimentar es como que avientan algo que ayuda a disolverlo de adentro, ¿no? Y se lo comienzan a chupar, entonces por eso nos ardía, porque, uh-huh, nos picaban, nos metían esa madre. Pues es que el mosquito también, ¿no? Te inyecta, madre. De hecho, por eso te contagia, porque te inyecta un anticoagulante y es cuando te pasa el virus. El virus. Y luego ya absorbe la sangre y se va bien. De feliz, hecho, para, ¿no?, para poderse alimentar tanto mosquitos como, por ejemplo, las arañas, tienen que inyectar forzosamente, bueno, en el caso de las arañas es veneno, en el caso de los mosquitos son anticoagulantes y anestésicos, ¿no? Uh-huh. Pero en estos, pues, tienen las glándulas salivales en donde va este, uh-huh, virus. Y, bueno, yo había escuchado, si tú sepas de eso, ahorita hablando de esta parte de cómo pican o cómo inyectan, que de ahí, o de esta tecnología que tienen estos insectos, se basaron para hacer las agujas, para inyectar. ¿Sí es real o no es en real? Algún momento sí lo llegaron los, a hacer. Los tubos esos, los Bakutainer, ¿no? Ajá. O sea, bueno, todo, cualquier jeringa, güey. De hecho, otro, de hecho casi todo lo que nosotros tenemos, o sea. Creo que eso es más bien ahora, Chino. ¿Sí? No, de hecho, desde hace tiempo, sí, lo habían hecho, pero no sabían en realidad cómo hacían, ¿no? Porque también trae una cutícula, ¿no? Las los catéter. Que justo cuando te lo mete, te inyectan. Intimidades, no, por favor. ¿Qué? 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 Me acuerdo de otra cosa, ¿no? Cuando te inyectan. Ya se les subió por lo de la espuma. Que justo la aguja entra y te deja como que esa cutícula anticoagulante y cuando sale, pues ya está como que medio tapadita, ajá. Y justo también por eso a veces no duele tanto. Por eso dicen que duele más cuando te avientan tu líquido. Ahora, ¿de qué líquido? Estás hablando, Chino. Por eso dicen que duele más cuando te meten el liquidito, güey. No. Claro. Bueno, depende. Sí. Digo. Sí. Va. Yo por ahí he escuchado, pues, que se basaron como en esto de los mosquitos. Otro ejemplo de biomimética, ¿no? Biomimética, sí. Sí, de hecho, también, bueno, se han basado en muchas cosas, por ejemplo, ahí están los famosos escarabajos, ¿no? Los bochitos, ¿no? Que son, uh-huh, inspirados también. Los colores, por ejemplo, los colores tornasoles o metálicos, claro, que vemos, cierto, hoy en día, pues son inspirados en los insectos que son tornasoles, ¿no? Claro. De igual manera. Hay muchos tipos de insectos también en las mariposas. ¿No? En las mariposas, principalmente. Los escarabajos. Sobre todo los escarabajos que son como coprófagos, ¿no? Los, sí, que se alimentan de excretas, ¿no? Entonces tienen esos, ejemplo, colores. En todos estos de los ortópteros, dípteros, todo eso, que sus alitas también tienen ciertos colores, ¿no? Sí, colorcitos, sí. Como las libélulas también. Las libélulas también en sus alitas. Sí, de hecho, casi todo, bueno, tomando en cuenta este pequeño ejemplo, casi todo lo que nosotros tomamos de la naturaleza lo tratamos de copiar y tratamos de hacer, ¿no? Claro. Un ejemplo clarísimo son los famosísimos lentes ojos de pescado, ¿no? Ya, claro, tenemos. Sí. ¿Así ven los pescados? Pues, no sé. Parecido. Yo creo que, o sea, se asemeja. Se asemeja una lupita, ¿no? Así, o sea, así, también, ¿no? También sí ven parecido porque justo como los nosotros somos una especie que tiene los ojos muy frontales. De frontal. Uh-huh. O sea, y ellos tenemos una visión estereoscópica, pero que es muy frontal. Pero, ajá, pues es algo que viene, pues, de la evolución, ¿no? Exactamente, o sea, sí, el resultado, como. Sí, el hecho de estar, sí, erguido, sí, es también como necesario tener esos ojos al frente, ¿no? Sí. Creo que los peces tiene que ver un poco con la aerodinámica que tiene su cuerpo, uh-huh, ¿no? O sea, sus ojos entonces cayeron como en una zona un poco más como encontrada, entonces. Ajá.
No, pues el rango de visión que tienen que tener es más amplio. Es que sí, o sea, sí, ve una mojarra, ¿no? Tiene los ojos de ambos lados, como... ¿Cómo le hace para ir para adelante, güey? Está curioso eso, porque su visión es que está... Perdón, o sea, de los ictiólogos. Ictiólogos. Entonces siempre está vista, ¿no? Sí. Siempre. O sea, no vamos a llamar a un pinche ictiólogo, a ver qué chingados. Sí, no, sí, porque, o sea, ¿cómo le hace para nadar para adelante si los ojos los tiene de lado? O sea, si necesitas ojos de pescado para poder... Sí. Para poder tener una visión un poco más amplia. Sí, aunque y no también, en las patas. Sí, ajá, también, ¿no? Y algunos otros organismos también, por ejemplo, los odonatos, las libélulas, ajá, también son muy, está muy cabrón sus ojos. Ah, también tienen sus ojos, ¿verdad? Las moscas, ¿no? Las pinches moscas, ¿no? Aparte de eso, tienen ciertas estructuras como pelos, por ejemplo, cuando tú quieres madrearte una pinche mosca, le quieres pegar. Sí, a ver, ¿qué pasa ahí? Por ejemplo, ahí tienen, aparte de los ojos que son compuestos, ¿no? Son compuestos, estos organismos tienen celdas, como cada una de estas de los que podemos ver aquí micrófono. En el micrófono. Okay. Cada celda es un ojo. Entonces, ese ojo tiene la capacidad de poder ver todo a su alrededor, ¿no? Tiene una vista de más de 180 grados. No, y algo todavía más excepcional es que están cubiertos de pequeños pelitos. Estos pelitos o tricomas como tal, pues lo que hacen prácticamente es la ráfaga de viento, pues llega antes que... Claro. Que el periódico, por ejemplo. Sí, porque tú desplazas el claro, viento. Claro, claro. Entonces, al hacer eso, pues este güey. La presión en el aire. Entonces, estos güeyes perciben este tipo de cosas, entonces, en ese momento empiezan a volar y por eso es que siempre. Por eso esas manos no las puedo electrocutar, güey, con la de esa raquetita. O sea, sí, los mosquitos sí, pero las mosquitas es muy difícil, güey. Pues fíjate que a lo mejor esa es la razón por la cual las raquetas y el matamoscas tiene hoyitos para hacerse más aerodinámico y que el aire que desplazan sea menor. Pero entonces, aún así van a estar bien cabronas las pinches moscas. Pues sí. O sea, con el matamoscas sí he matado las moscas, pero con la raqueta no, güey. Puro mosquito, güey. Sí. O lo más chingón, métete, ponles una sustancia, ponle tu agua. Y, más, y un claro, limón. Lo más efectivo es colgar una bolsa de agua. Es lo más efectivo. Sí, unos clavitos de pimienta. No, digo, en algún momento funcionaba muy bien, ponían bórax con azúcar. Como son soluciones muy azucaradas, las pinches moscas para lo dulce son buenísimas. Entonces llegan, succionan, como tienen su proboscis está completamente modificada a comparación de un escarabajo, chupan ellas, lamen y chupan. Entonces chupaban esta parte del azúcar y pues lo que hace prácticamente la sustancia es llegar al cordón nervioso y las desconecta. Ah, no más. Ala. Oye, ¿y las mosquitas sí son coprófagas también? No todas. No todas. Como en todo hay, ahora sí que... O sea, las caqueras, ¿no? Ahora sí que depende de la especie. ¿No? Digo, a lo mejor se suena muy pinche trillado eso que decimos. Pero México es un país megadiverso y depende de la especie. Okay. Y la neta, de manera específica, con los artrópodos de manera general, eso sí depende de cada grupo. O sea, hay organismos coprófagos, gilófagos, gilomicetófagos, necrófagos, o sea, pues de hecho hay moscas que polinizan, ¿no? Sí, de hecho. Ajá. Y eso casi nunca. Los ficus, ¿no? Creo algunos. Ah, son avispitas, ¿no? Son avispas. La aristoloquia sí son de mosquitas porque hasta huele feito la. No, pero son específicas, por ejemplo, tienen ese olor necrófago que prácticamente, ¿no? Sino que huele a carne podrida, dicen, ¿no? Ajá. Que como fétido así. Sí. De hecho, es muy bonita la flor, güey. También la raflesia. Ajá, esa también. Sí. De hecho, algunas orquídeas tienen olores un poquito fétidos. Sí, la de esta, hay un Pokémon de una florecita que avienta sus esporas también. Está basado en raflesia, ¿no? Es raflesia, sí. ¿Es? Creo que sí. Ah, bueno, esa. Porque es una flor más huele grande. Feito. Huele fétido, sí. El Pokémon no sé, pero la flor. No lo he leído. Ahora que andas con tu teléfono y con tu Pokémon Go, ahí lo jalas. Pero la planta sí, ¿no? Dicen que huele a carne podrida. Bastante fétida. Sí, y estaba bonita la flor, de hecho. Está chida. De hecho, casi todas las carnívoras tienen olores fétidos, ¿no? Sí, no sé, pero sí se las come. Carnívoras que sí huelen, he olido más bien. La de esa que tiene su cazuelita, esa sí huele...
no sé. El feito, su flor. No sé esa, pero yo una vez tuve, de hecho la compramos en un invernadero una vez que fuimos ahí a. ¿A la UNAM? No. ¿Aquí una en vez que yo Tetela o en Cuautla? En Tetela. Ah, ah, ya. Y cuando. Ah, sí. ¿Cuando te querías traer la ceiba? Una de esas veces. Pero bueno, ya hasta que me dijeron que costaba como 6,000 baros. No, mames. Con tus 20 pesitos. Me compré mi plantita carnívora de 25 pesos y ya con eso le di por bien servido. De pedo. Y olía feíto, olía un poquito. Ya después, cuando creció un poquito. Sí, olía un poquito rarito. Sí. Sí, pero fíjate que. Ahí por eso decimos depende de la especie, porque hay infinidad de especies, o sea, hay más de 500 especies de moscas, por ejemplo, en México, o sea, todavía hay más, me atrevo a decir que la mosca que siempre está en nuestras casas es mosca introducida. Sí, es introducida, bueno, no introducida como tal, sino antes era muy localizada su población, okay. Obviamente... Porque muchas de ellas se alimentan de son omnívoras, uh-huh. Se alimentan tanto de cáscara, o sea, de huevo. Le entran frutas, a la caquita y a la comida. De todo. Aunque también tenemos las famosas moscas panteoneras, por ejemplo. Que las creemos, grandotas verdes. Que verdes, creemos, ¿no? que esas solamente se alimentan de no, ponle tú de cadáveres, ¿no? Pero en realidad no, se alimentan de las flores que lleva la gente para su... Ah, la madre. O sea... Y eso lo podemos, o sea, siempre tenemos esa creencia como sí, que no, claro. Manches, o sea, se va a tragar, o sea, la larva está en un güey, sí. Ahí todo pudriéndose, ¿no? Pero en realidad no, o sea, se alimenta de las flores, sí. Que nosotros llevamos el día de muerte. Es que me acordé también del video de Pedrito Sola cuando se mete una mosquita en su café. Bueno. Y dice, ay, de las panteoneras, pero entonces no hay tanto pedo porque no. Se alimenta de flores, o sea, no es. Yeah. No, y a ver, también el término pantenero justo como que sí. De pronto se puede como que dislocar así. Pues hasta la mota, ¿no? Y dice, no, es de la pantenera. Se vende cualquier variedad y realmente ya es Tiene DDT. De todas maneras te pega porque te pega. No hay pedo. No, pero sí, pues estos, de hecho, o sea, la mayor parte de estos organismos pues tienen esa pues, diferentes tipos de alimentación, ¿no? Uh-huh. Entonces, en base a tipo de alimentación, nosotros podemos decir que depende de la especie, vuelvo a repetir esas mamadas, porque salen con... No, es que sí, o sea, pero se nos es critica importante. A los biólogos porque pues es la vieja confiable, pero es que sí. O sea, es que la diversidad de formas, de hábitos, de todo, y es que de las especies. El decir depende es súper importante porque a veces uno generaliza y cree que uh-huh. Todas las moscas así, todos los escarabajos rodan caca, o sea, cuando realmente, como decía Chinito, en la red trófica es un espectro muy amplio, muy complejo, diverso, muy complejo. Es bien complejo entender una red trófica. Todos esos nexos que se tejen a partir de la labor o el quehacer de cada una de las especies, pues es muy... No, y hasta las mismas plantas, porque pues hay plantas que no cualquier nutriente lo puede entender, ¿no? O sea, uh-huh. De hecho hay plantas que tienen cierta especificidad, a lo mejor por algunos compuestos nitrogenados o por algunos compuestos ¿qué te gusta? Por algunas afinidades de fósforo, por ejemplo, ¿no? Por dar un ejemplo, ¿qué crece en los pinches jales de las minas? O sea, crecen más herbáceas que uh-huh. No has visto un árbol, ¿no? Generalmente uh-huh. En un jal. Entonces, generalmente ves que solanáceas, que son bioacumuladores. Asteráceas, o sea, de hecho hay joaces. Familias ya que se asocian a jales mineros. Uh-huh. Por ejemplo, y lo mismo sucede en insectos, o sea, por eso no podemos generalizar como sí. O decir, ¿sabes qué? Todas las especies van a hacer esto, ¿por qué? Porque cada una tiene esa función, ¿no? De hecho, pues algunos de los organismos que nosotros podemos güey, pues, perdón que te interrumpa, pero esto me pareció muy chistoso. Estaba viendo que hasta los pinches osos, hay unos osos que si te llegas a encontrar con uno, por ejemplo en Monterrey que se encuentra mucho con osos. Que llegaron la carne asada, ¿no? Sí. O el Poncho de Nigris, güey, que apenas salió de la casa de los famosos, güey, y estaba paseando con su hijo y se encontró un oso, güey. No mames. Y hay unos osos que responden que es mejor que los o sea, que les grites, que los agredas así, supuestamente. Como las brujas, ¿no? Que les digas groserías. Espíritus, güey. Y hay otros que es mejor que te hagas pendejo, ¿no, güey? O sea, que uy, quieto. Entonces, desde ahí tú dices, no mames, los ves y nada más uno es café y el otro es negro, güey. Es lo único que los diferencia.
ya cuando te quedas un rato viéndolos, dices, ah, no, mira, uno es más alto, uno es así. Y si te quedas días o años viéndolos y ves su comportamiento, ves que uno es más agresivo, ves que uno que es más... Es que hasta regulares, no recuerdo si son dos especies, ¿no? Ursus arctus y ursus... Ay, no me acuerdo el otro, pero es el grizzly y el negro, ¿no? Creo que sí. Los que están el ahí. El pardo y el negro, ¿no? Ajá, y justo uno es más agresivón, casi siempre. El grizzly, ¿no? El grizzly, el grizzly es más agresivo. Y el más pardo, grande. ¿No? Bueno, yo creo que todos, porque al final, o sea, de cuenta... Sí, son una naturaleza, pues sí. Claro, o sea, en realidad, sí, un oso de por sí va a ser más grande que tú, sí, pero... Sí, no, ninguna especie así silvestre, salvaje, te va a llegar a saludar, o sea, todos o van a escapar... El capibara sí, el capibara sí, pero ahora sí va a llegar, sí, te voy a invitar un toque, yo creo que es el de los animales, ¿no? Sí, ¿no has visto que se saluda con este? Con los cocodrilos, güey, luego van los cocodrilos nadando y el capibara arriba, güey, el cocodrilo. No, es que es súper chido y todos dicen, güey. Es que es buena vibra, ¿no? Sí, no, y el cocodrilo dice, con este vato no te metas, güey. Ah, no, está todo bonito, güey. Obviamente, güey. No, están los cocodrilos dicen, no, güey. Sí, dicen, no, a ver, yo brinco por el capibara. Sí, no hay pedo ahí en esos, ¿no? Entonces, pues yo creo que ahí, por ejemplo, en relación a esa parte de las especies, pues no las podemos como que encajonar en que todo sí, va a ser así, ¿no? Sí, exacto. De hecho, nos enseñan eso en la facultad, de que a huevo tienes que encajonar a lo mejor alguna pinche especie, pero ya. Una cosa es cuando estás en la facultad, estás estudiando, y otra cosa es cuando ya te sales al campo, ya estás lo que es, diciendo, ¿no? ¿Sabes qué? La neta no es lo que me decían en la facultad, ya es otro pedo, sí. O sea, si este, por ejemplo, si en el caso, recuerdo mucho en la clase de evolutiva con el doctor Dorado de Acacia macleacanta, con cocleacanta, creo que era penátula o cualquiera de esas, tenían obviamente ciertas características y los polinizadores obviamente son específicos para cada una de ellas, ¿no? Como es el caso de Baronia, ¿no? Que, que tiene Baronia. Tiene específico para una... No, pero Baronia no es polinizador, es este depredador de esas, ¿no? De ambas. Poliniza a otras, ¿no? Ajá. ¿Se la come o okay? Qué? Ajá. Las larvas. Dejan larvitas. Las orugas se comen las hojas. Ah, okay. Pero ahí está bien interesante, ojalá y podamos invitar a Luke para que nos platique de Baronia, porque... Se supone que se alimenta más de cocleacanta, pero como hay un pedo de hibridación entre cocleacanta y penátula, ya saltó y ahora se alimenta más, de hecho más de penátula que de la otra. Que la otra la encontramos en una lisiloma, no sé si te acuerdas. Ajá. O sea, fue el nuevo Carl Jr. Ajá. Así salió el nuevo Carl Jr. y dijeron, a la verga, Max Puddles. Sí. Sí. Pero también hay que ver eso, bueno, lo vemos ahí como que es depredador. Es muy complejo, claro. Entre comillas, pero... Digámoslo así, de manera fisiológica, al momento de que le cortas un pedazo de rama, de hoja, ¿qué es lo que está haciendo la planta? Pues lo estás estimulando de cierta manera a que sea más frondosa, o en este caso que ya empiece a producir lo que son las flores. Me acuerdo que flores, en, ¿no? En mi rancho estaba la creencia de que no produce frutos tu árbol, chingatelo. Dale un machetazo, palazo, ¿no? Para que se espante, ¿no? Hasta cinturonazo. Ah, no, ese no me lo sabía. ¡Machetazos! No, eso ya. Le ponen a mi jefe acá, le pues, dan riatazos, güey. De hecho, y si no das este año, te corto. Güey, y pero ¿no? Sí, la neta. Dijeran por ahí, yo lo vi. No, se regresó. Eso ya es asado, güey. No. Para que vean que árbol que nace torcido. Sí, se endereza, güey. Sí, se endereza. No, mi rancho era, córtale una ramita o dale un machetazo. Oye, pero eso también lo hacen mucho en la agricultura. Por ejemplo, yo sé que hay una hierbita que de pronto en cierto momento le cortan sus hojitas justo para estimular a que se vaya todo hacia las flores. Da, el cogollo que da, que se fuma, que sea más, esté más nutrido, ¿no? Uh-huh. O sea, porque desvías los nutrientes de que van a las hojas, dicen, pues no, sí, tengo hojas. Ahora sí que la repartición del recurso, o sea, cuando, como ya no tienen las hojas, entonces el recurso se va directo hacia el fruto, la flor, todo ese pedo. Ese tipo de especies que sí pueden perder, por ejemplo, una extremidad. Una extremidad, ¿no? Una ramificación está. Hay bichos que se vuelvan a. Los a ajolotes. Yo cortando en el brazo a ver si me cuesta otra cosa. Ah, también algunas lagartijas, ¿no? Las lagartijas recuperan la cola, pero no igual. Les crece muy más lento, chiquita. ¿No? Muy lento, sí. O no igual. Sí. No, ya no, de hecho ya esa parte de regeneración en lagartijas, pues es muy poco en realidad. Sí. Si su cola medía, ¿qué te gusta? 10 centímetros,
pues. Sí, un muñoncito nomás. Cuatro. Su muñoncito. Como para compensar ahí lo que le había quitado, ¿no? Para darle equilibrio y como esas necesidades sí. que tiene. Sí, pues, pero hecho, creo sí. que los ajolotes sí. Sí, lo logran regenerar. Sí, de hecho, sí hay estudios con ajolotes que sí se han tratado de por ejemplo, se mochan un bracito y lo vuelve a regenerar completamente. Wey, como manches. Pues de hecho, creo que las estrellas de mar, si las también, partes, también. se generan dos fluidos, ¿no? Sí, es como bipartición, ¿no? Ajá, prácticamente sí, ahí. Sí, sí. También pero las... también en Aranae, en las arañas, ¿no? Por ejemplo, las tarántulas, que luego pierden una patita. Pero también le quedan más chiquito, ¿no? Pero en cierto estado de desarrollo, o sea, puede que lo desarrollen o puede que ya no lo desarrollen. Regularmente ya no lo desarrollan, y de hecho, por ejemplo, las braquipelma, las tarántulas, por lo regular ese grupo ya, o sea, si se chingó una pata, ¿son las espalda de hueso? No son las rodillas de fuego, por ejemplo, las rodillas de fuego que son las braquipelma, ¿entendieron? Sí. Esas de plano pues no, pero tenemos el caso de los algunos ambiplígidos, como las arañas cavernícolas, ajá, se llaman, o arañas látigo. Arañas o la corazón también entre ahí. No, ese es otro grupo. Es otro, ¿verdad? Pero de manera particular, los ambiplígidos, que son las arañas carnícolas o las arañas látigo, cuando están muy pequeñitos, tienen esa capacidad de regeneración. Uh-huh. De hecho, casi todos los organismos, sí, en una etapa de desarrollo temprano, pueden lograr desarrollar eso. Porque yo tuve unas tarantulitas y me dije a un compa, no manches, se le cayó la patita. Y me dijo, pues es que no tenías bien humedecido su hábitat. Entonces, échale, humedécelo. Y ya hasta la siguiente muda, ya va a tener su patita. Y yo nunca las había visto mudar. Entonces yo un día llego y veo a mi tarantulita. Patas para ahí, ¿no? Ya se murió. Se murió. No la iba a tirar, y al rato que llegue de la unilatina. Sí se ve bien, bueno, yo no la he visto en vivo, pero sí he visto videos. Sí, se ve bien raro. Manches, parece que está. Sí, parece una araña. No, parece una posición demoníaca. Es que se pone en boca abajo y sus patitas bien contraídas, güey. Ajá, y yo dije, pues ya se murió, ya se petateó. A convulsionar. Ajá. No he visto eso. Pero esa parte de convulsionar en realidad es porque lo que está tratando es de empujar. O sea, su propia piel, ¿no? Sí. Como nosotros, por ejemplo, no tenemos como que un cambio de piel, ¿no? Pero, sí, pero homogéneo, en ellos. Homogéneo. Ajá, sí, pero no voy a Acapulco, sí. Bueno, o sea, pero eso es por partes, ¿no? Estos güeyes tienen algo que se llama línea ecdicidial, que es como. A una menos línea. De que veas a Riz, ¿no? Que se. Riz. Es cierto. Le voy a mandar un museo. Verdad, güey. Ah, no hay pedo. Pero, pues, prácticamente en estos, por ejemplo, en los artrópodos tienen diferentes, se llaman suturas, ¿no? O líneas ecdicidiales, que son líneas que les permiten romperlos, de cierta manera, cuando estos van creciendo. En el caso concreto de las tarántulas, pues, estas lo que hacen es como tienen el caparacho, digámoslo así, el caparacho se puede romper y la parte de las patas, pues, van saliendo, ¿no? Uh-huh. Obviamente, cuando van saliendo, pues, digámoslo así, es como un zapato, ya no te queda, tus dedos ya están prácticamente metidos, ¿no? Entonces, necesita una nueva para poder, seguirse desarrollando, y eso, pues, obviamente, va dependiendo de unas 20, 30 mudas, o sea, dependiendo de las, ahora sí que depende de las especies, ¿no? También, ¿no? Sí. Por ejemplo, las tarántulas mudan de piel cada, depende de la especie. Yo, por ejemplo, tengo una. Es que en serpientes se tiene la creencia de que cada mudan año, ¿no? Cada año. Claro. Y por ejemplo. O el cascabel. Ajá. O... Exacto, que el cascabel, de hecho, en ese género, en Crotalus. Se tiene la creencia, bueno, más bien, cada cambio de piel es un genera cascabel, un cascabel. ¿No? Bueno, en realidad, y como, no. como se piensa que mudan cada año, dices que cada puedes calcular la edad, sí, pero no es cierto, porque depende de la alimentación, de los recursos. De hecho, por ahí me topé a una banda que me decía que luego a sus víboras, dice, bueno, o sea, yo no quiero que crezca tan rápido, entonces le doy un ratoncito cada 15 días. Hay güeyes que dicen, pues que crezca más rápido, dos ratoncitos cada 15 días y dicen, así va creciendo más rápido, muda más de piel y vas viendo tu víbora más chonchota. Eso pero también. Pero realmente no sé. Eso en realidad no es tan certero porque al final de cuentas todas las especies se alimentan de diferentes maneras. Hay estacionalidades como las arañas, por ejemplo. Temporada de secas no vemos el chingamadral de insectos que hay, ¿no? O sea, ya son bien contados. Las tarántulas evidentemente están todo el año, pero las vemos solamente en lluvias, porque es cuando hay alimentos. Hay más alimento todavía. Salen a cazar, a reproducirse, a cotorrear, claro. ¿no?
y cuando no hay alimento, pues están guardaditas ahí en su madriguera. Mejor empiezo a invernar, o sea, o me chingo uno que otro grillo que vaya por ahí y no hay tanta bronca, ¿no? Ya, una cucaracha, ¿no? En este caso. Oye, y acá en los, en este mundo de los artrópodos, hay grupos en los que domina el matriarcado, ¿no? Bueno, las tarántulas. Las mantis. Las mantis, que cuando se reproducen la... No, no, sí. La hembra se... Se chinga el güey, ¿no? Macho, ¿no? Como la viuda negra, ¿no? Ajá. En este caso. Sí, nada, que voy por cigarros, güey. Tu jefe se fue por cigarros y yo no, pero si no, eso se la chingó. Sí, no. Mejor te chingo ya ahorita, güey. Sí, ya nomás le cuenta a los morritos. No, no, pues su jefe ya... Se fue. Ya no regresó. Vino y ya no hubo pedo, pero es una condición que tienen, en el caso concreto de las mantis, por ejemplo. Lo que se ha visto, y de cierta, bueno, yo me he percatado, por ejemplo, en el campo, es que estos güeyes lo que hacen prácticamente es, pues, la importancia es, yo quiero copular, quiero dejar a mi descendencia, y me vale gorro si yo tengo que morirme, ¿no? Entonces llega... Qué sacrificio, ¿no? Cogiendo. Las chicharras, ¿no? Nomás salen a coger follar, y o los, a mimir, no, para siempre. Los estos, ay, se me fue este pinche grupo, son... Es un grupo que solamente dura como 2 o 3 horas y ya te... Sí. Si lograste reproducirte en ese tiempo... ¡Hora! Por ejemplo, las chicharras... Creo que en estado larvario están... Ustedes abajo de la tierra. Pero no sé cuánto. 12 años. 12 años. O sea, y nomás salen a... Nomás salen a buscar planchar y adiós. Y vámonos. Sí, pero son bien ruidosas, güey. Pero, por ejemplo, en esos, en esa parte que es estrudilación se llama, ese ruido que tienen, se le denomina estrudilación, que es el movimiento entre cada una de estas placas, pues el que tenga el mejor, digámoslo así, el mejor sonido y... O sea, las hembras se diferencian del canto, porque sí. Yo nomás escucho ruido y... Pero las hembras sí saben quién sí está saben, haciendo mejor ruido. Y van y cámara. Y están fuertes, esos pinches ruiditos están fuertes. Sí, pero son varios decibelios. Sí, están bastante chonchos esos. Por ahí en el rancho tenía la creencia de que cuando el niño no quiere hablar, que es medio mudito, agarraban una chicharra y adentro de su boquita, güey. Pues ahí sí se habla, o sea, no tanto porque haga ruido, sino porque, pues, quítamela, güey, ¿no? Estoy ahogando, güey. Con razón mi carnal, güey. Porque eso lo hicieron, güey. No manches. Sí, no, es un desmadre eso, ¿no? Son varias creencias que tienen, pero sí. ¿Al Chuy? Ajá. ¡Ya no, lo que ves, güey! Lo editan por corte, dice ahí. Sin tanto pedo, ¿no? Pero, por ejemplo, regresando tanto como mantis como viudas negras, la última señal que manda es que, pues, me estoy reproduciendo, ¿no? En el caso concreto de que la hembra, por ejemplo, se voltea y le come la cabeza al macho, lo único que hace es estimular a que el macho suelte más esperma para tener mayor progenie. Lo mismo pasa con la... Y he escuchado que también... La orca. Digámoslo así. Que justo... ¿Qué? pero también he escuchado que ocupan igual los restos del cadáver para que sea el primer alimento de las crías, o que se alimenta la hembra como para agarrar energía y todo el pedo. Obviamente, una vez que ya copularon, una vez que empieza este proceso de gestación de los huevecillos, pues obviamente la hembra ya no se puede mover tan fácilmente, ya no se tiene que ir a algún lugar exclusivo, ¿no? Como que ya se queda en algún lado específico y aprovecha ese recurso para poderse alimentar. Claro. En el caso concreto de las mantis, por ejemplo, ellas producen algo que se llama oteca, lo mismo que pasa con las cucarachas. Sí. Que es como un saco donde tiene a todos los huevecillos, pero una vez que ya están listos para que pueda, ya fue fecundada, entonces empieza a hacer esta pequeña oteca de donde salen hasta 200 o 300 huevos. ¿Tienen un cuidado paternal? Bueno, maternal. Tienen cuidado parental. Papaya, ¿no? Tienen cuidado parental, sí. De hecho, hay algo que se llama matriafagia, que quiere decir que, por ejemplo, una vez que eclosionan los huevecillos de alguna araña, la madre se sacrifica para que las crías se las coman. Ajá, eso también lo escuché. ¿No? También eso, en alacranes, ¿no? Es que solo bien suena alacranes, pero sí. También escuché que realmente era un mito, porque ves que los van cargando en su lomito, las alacranes.
pero decían que no, que realmente sí. la cuando tiene hambre la alacrana se traga a los dice, bebés, ¿no? Pues venga, se traga al que caiga, pues imagínate sin comer y luego pues lleva a todos los güeyes aquí arriba. O sea, porque pues, la leyenda, no sé si sea mito, pero decía sí. que los alacranes bebés se alimentan de la madre y no. y dicen que no. O sea, o ahí o están los dos casos. Sí, los, están los dos casos. Sí, en alacranes no. Entonces no, porque yo escuchaba eso y me dijeron no. La alacrana dice, ¿sabes qué? Tengo hambre, venga. Pero esta, papá. Y órale. Pues, más que nada, no tanto el que esté arriba, sino el que se caiga, pues, obviamente, ahí lo ve como una presa fácil y, pues, vámonos, ¿no? Vale. En el caso concreto de algunos. O sea, algunas arañas, sí. Digámoslo así. No, por algo tenemos estos organismos, no me acuerdo si son K o R estrategas que sí. comen un chingo. Pues al final de cuentas. Los R's. De 100 organismos que acaba de producir, van a sobrevivir 10, ¿no? Esa es la, de hecho. En el mejor de los casos. Sí, es que ellos apuestan más por una gran cantidad para que del 100% el 10%, pero como es un chingo, el 10% son 7, 8, ¿no? Pero los K son de, bueno, nomás uno, pero me dedico a cuidar. Pero lo ¿no? cuido sí, bien. No, pero también existe esa parte de cuidado parental con ellos, ¿no? Uh-huh. Y algo importante dentro de ellos, pues es que de cierta manera pues son un chingo, estamos hablando de, pues, o sea, multiplicar hembras por hembras. Por ejemplo, ahorita dicen, no colectes o no depredes, en caso concreto de insectos, ¿no? No manches, o sea, una hembra puede tener 200 huevos al año. Oh, una hembra, entonces, lo vemos con las cucarachas. Si una hembra produce 200 huevos y tengo 10 hembras, pues, o sea, y de esas 10 hembras, el 50% son, se van a quedar, pues, ¿cuántos pinches organismos no voy a tener? Yes. Ahí. ¿No? Por eso hay que limpiar nuestras casas. Cochinos. No, porcos. Bueno, sí, pero no. Depende. Momento, ¿no? Tiempo y espacio. Sí, ¿no? Tiempo y espacio, sí. No, este mundo de los artrópodos en general. Es inmenso, cabrón. Ah, está cabrón, güey. Nunca habíamos hablado, creo, ¿verdad? No. De artrópodos. Así con alguien así, y no, pues es que yo la neta no le sé mucho, o sea, no, sí tengo noción por las clases, pero no le sé mucho, o sea. Sí, no, y es un, la verdad es un desmadre, o sea, cada grupo que tú puedas describir es un mundo completamente diferente, o sea. Uh-huh. Sí, claro, por lo menos ya ahorita hablamos un poquito de los coprófagos, de las plagas, o sea, ya hablamos de algunos otros organismos, ¿no? De importancia médica, por ejemplo, ¿no? Sí, no, fue una forma muy general. Creo que a mí me pues, latió porque fue muy general. Evidentemente tenemos que volver a invitarlo porque. Sí, pero hay algo más particular. Es que más bien. O, no sé. Más que quedarme claras varias cosas, me sugieren muchas preguntas. Ya valió. Va a querer una segunda parte. Sí, para, obviamente. Para checar algunas de esas. 20 mosquitos me picaron y me hincharon mi manita, güey. Bueno, ya no quería pues regresar a campo, güey. También depende. No, los pinolillos, cabrón. No, 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 te hacen tu calzoncito de pinolillo. Sí, y a las chicas su brasier. Sí. Ese, por ejemplo, un pequeño gatillo, siempre llévate pasote con alcohol y te lo pones en el calzón. ¿Sí? Sí, no, yo en el propedéutico, por eso dije, vamos a leer. Regresando a ese pequeño detallito del. A partir de ahora voy a agarrar una ramita de pasote, la voy a remojar y mira. O literal, o sea, muélételo. A masticarlo, carnal. No, la neta está muy cabrón este mundo de los artrópodos. Sí, la neta, pues hay, la verdad es un mundo muy vasto, o sea, bastante vasto y tiene, pues ahora sí que tiene de todo. Sí, ¿no? Igual que las plantas, importante. O sea, yo creo que todo grupo de organismos tiene su mundo, ¿no? Sí. O sea, las plantas no vamos lejos, es un pedototote, sí, ¿no? Sí, todas tienen sus asegúnes. Y pues la neta, qué chido que pudiste venir. No, gracias por la invitación. Ser acá. Y pues sí, a comprometerte, ya. Y que vengas en algún que sea pronto. Sí, que sea pronto, sí, que sea pronto, porque también tenemos esto de la plaga de las chinches. Bueno. Primero hay que bañarnos, ¿no? Sí. Manches, o sea, también eso como que pinches plagas de la UNAM, no manches. Eres biólogo y le pides que se bañe, nada más biólogo. Pues no. No digas que no nos bañamos, chingados. ¿Qué pasó? O sea, se sabe, pero pues me ofende. No. No, pero sí, ojalá te podamos tener pronto para acá. Claro que sí, con y gusto. Hablar de cosas más en específicos también.
Y pues que la banda también comienza a conocer la parte de los artrópodos, de los insectos. Sí, de los y nada más ya para finalizar, en dónde, por ejemplo, si tienen preguntas la banda, ¿dónde te puede encontrar? ¿Tienes algún lugar donde puedan preguntarte algo? Pues bueno, tengo mi Facebook igual es Oscar Burgos. Bueno, no, no soy el perro guarumbo, porque eso es un chévere. Vale, verga eso, porque siempre me confunden con ese cabrón. Digo, mi nombre es Oscar Burgos, soy biólogo, o sea, no soy el pendejo de no es el que se viste de guau. Sí, mi Facebook, si me buscan así como Oscar Burgos, ahí aparezco. Y bueno, si gustan algo más, pues estamos aquí en el Centro de Investigaciones Biológicas de la UAM, de aquí del estado de Morelos. Para lo que guste, ¿no? Sí, para que vean que no, cual, no, 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 cualquier cosa, ¿eh? Acá, investigador de un centro de investigación, ¿no? Biólogo. Y pues aquí estamos para lo que quieran. Ah, pues Puchinito. Muchas gracias, pues así nomás quedó. Vámonos y recuerda, pinche gobierno puto, güey. No tengo nada de ti. Banda, saben que estamos en el Instagram, en el Facebook, en el TikTok. YouTube. Nada más, ¿verdad? Sí. OnlyFans no. Ya próximamente, ¿no? Sí, ya. OnlyFans. Estamos viendo ahí. Cabrón, bueno, síganos ahí, principalmente en YouTube, porque ahí sí nos estaban quedando mal, ¿eh? De pronto, fluctúan, pero pues agarren constancia. Sí, y los TikToks están buenos, véanlos. Sí, próximamente los Reels. Sí, sí, ya están saliendo. Ahí estamos, vamos a ver. Mis cápsulas de la siguiente semana. Gracias, cuídense. Corte. Vámonos.